Estrellas en el campo y estrellas en los cielos que cubren este majestuoso escenario en una noche formidable que esperemos complete la jornada con un gran partido. Muy buenas noches. Don Mario Alberto Kempes en esta cabina, bien ordenadita como siempre. Fernando Palomo les habla. La afición se prepara ya para un gran partido. El equipo del Fútbol Club Barcelona que enfrentará al Manchester United. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que cuidado con los contragolpes. Ha señalado la falta el árbitro. Se viene el penal para el Barça. Bueno, para eso están, ¿no? Para eso están los árbitros, para definir. Y acá definen que es tarjeta amarilla. Bueno, la verdad que la decisión no la vamos a discutir. Era penal. Ahora, ¿era para amarilla o para otro penal? ¡Tapa donde De Gea! Parece que ahí ha terminado la jugada. Está solo frente al arco. Qué bien hace el arquero y la saca del peligro. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Creo que no tendríamos que perder de vista a Tito Lewandowski, Marito. Si tenemos que destacar las cualidades de este jugador, van a ser muchas, ¿eh? Principalmente por su talla, por lo grandote. Pero hay otra cosa que es importante, ¿eh? La capacidad que tiene para asociarse con los compañeros. En donde lo busquen, ahí lo encuentran. ¡Ahí está! Y sentado, se abrieron ya el marcador. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se tira al medio ahora. Pero perdieron la pelota. Atentos que hay peligro en esta que avanza Martial. Lewandowski dando un mal pase. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Nada positivo han logrado. Ahí va y busca mover la pelota. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Se ha terminado el peligro con ese quite, es genial. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Al final no logran concretar el pase. Fred. Pero un chito le terminó cayendo a Ter Stegen. Mete bien la pierna. Bruno Fernández. El empate está. Viene Ter Stegen y esto continúa. Esta es. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Jadon Sancho. Fred. Esto pensaba que ya era el empate para el United. ¿Quién va a entender que esto no fue gol? Frenkie de Jong. Ahí está Ansu Fati. Atentos con esto que puede venir gol. ¡Qué manera de sacarle la pelota! Fred. Fred. ¡Ocasión del empate! Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Bruno Fernández. Que siga, dice el árbitro. El United puede continuar. Pero sonó el silbato. Detuvo el juego. Tiro libre. Advertencia, nada más. Solo iba a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Mira qué bien cómo sacó la pelota. Rashford. Señores, el Barcelona. Escuchen bien, ¿eh? Ay, ay, ay. Esto podría ser gol. Era peligrosa la jugada, con el énfasis en el verbo pasado. Andreas Christensen. Christensen.
y saca la pelota hasta el otro costado. Ansu Fati. Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio. Mirá eso. Era más difícil errarlo que convertirlo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Jules Koundé. La maneja de Young. Lewandowski. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. La pelota la tiene en ataque el Barcelona. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se quedó con el balón? Por el costado el Manchester United se viene. No aprovechan la oportunidad y ahora hay saque de arco. El arquero que acaba de regalar la pelota al contrario. ¡Qué buena atajada! Lo van a hacer en corto. Casemiro por el medio. Pero no lo hace bien. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Rafinha. ¿Qué será el día del cumpleaños de este jugador o que le regalaron la pelota? Pase filtrado, ¿quién recibe? ¡Ojo con esto! ¡Gran asistencia! Salvador a manos del arquero. Se viene el United desde el córner para desatar el partido. Tras el mal despeje sigue el peligro. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Se fueron volando los primeros 45 minutos. Todo preparado ya para que comience el segundo tiempo. El Manchester United la mueve. ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Se llenó la panza, Sancho! Todos saben de qué son capaces estos jugadores, pero no los pueden detener. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Le dan la ley de la ventaja al Barça. Rafinha. Le pega y lo empata. Se cruza muy bien oportuno. Ansu Fati. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvidará jamás. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. 2-2. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Lewandowski la tiene. Balón ahora de Sergio Busquets. Esta pelota es de ellos. Se está acercando de a poco el United. Atentos con esto que puede venir gol. Ahí va Ter Stegen, la tapó. Y esto se termina acá. Anthony Martial. Desde el club queremos agradecerle su apoyo. Por eso la tienda del estadio tendrá hoy... Que no se le olvide la pelota más. ...descuento en todos sus productos. Hay chance posible acá. ¡Rafinha! ¡Golazo!
pasó maravilloso en el momento justo. Repetimos, un centro que fue perfecto e importante. Y a continuación, una recepción perfecta y después puede de volea, que hace que la pelota vuele como una pluma y vaya hacia el arco. Espectacular. Y consigue dejar la marca atrás. Te digo la verdad, Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. Ahí estuvo De Gea para ahogar el grito del gol del contrario. Juegan en corto. Fácil recuperación del balón. Rashford. El genio de Eriksen la tiene. La hace bien, ahí queda la bocha. Lewandowski la tiene. Pelota para Pedri. Se están prestando la pelota nada más. Rashford. Se puede venir el empate. Ha anotado el gol y el arquero ni siquiera estaba presente. ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! 3-3. Lateral que favorece al Barcelona. Pedri. Barba, intercepción del juego. En 20 minutos se termina todo. Se escapa de su marca. Ahí le queda, puede ser, puede meterla. Se me viene el gol. Con esto recupera la ventaja. Ahí está el festejo de nuevo. Tienen el marcador a su favor. Bueno, señores, vamos a repasar por este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Esta es una buena chance para Anthony. ¡Pega en el palo! Si era peligro, ya se ve en blanco y negro. Claro, si esa pelota hubiera entrado, estaríamos hablando de un resultado diferente, pero no es así. Esa pelota, clarísima oportunidad dentro del área. ¡Gol! Y esto se lo tienen que dar, la mitad del gol al arquero. Bueno, y volvemos a repetir, no solamente el gol, sino lo que dijimos. La defensa y el arquero no hicieron absolutamente nada. Está bien, el tiro fue bastante bueno, todo lo que vos quieras, pero tampoco era muy difícil. Sabitzer. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Rápida transición al ataque. Ahora sí, se viene, se viene. ¡Ahí está! Este me parece es el que va a dar la tranquilidad en el resultado. Gran actuación